bienvenidos a un video más. Oh sí, chicos, hoy estamos en un lugar super mega cool. Estamos en el Museo Tim Marín, un espacio dedicado hacia los niños. Vamos a aventurarnos, acompáñenme, let's go. Ya estamos en la primera exhibición del museo, que se llama El Aguacero, y vamos a comenzar a jugar y experimentar con el agua. Estamos en el primer experimento, que es el tornillo de Arquímedes, y es para sacar agua de cualquier pozo. Y como pueden ver, entre más fuerte uno le hace, la pelotita va avanzando. Estaba súper chido esto. Esto que ven acá es una representación del canal de Panamá. Acá está el océano Atlántico y acá está el Pacífico. Y aquí están las esclusas donde pasan los barquitos. Miren qué nice. Vale. ¡Voilà! Se abre la esclusa y cae en el Pacífico. Que va el barquito. Increíble. Qué nice. Muy, muy importante. Bueno, amigos, vamos a hacer música con la presión del agua. Amigos, ahorita vamos a la casa de la gravedad. Vamos a experimentar cómo funciona esto. Estoy muy emocionado, ya que nos mantiene pegados al piso. Así que vamos a entrar. Nos vemos allá adentro. Ya estamos acá dentro de la casa de la gravedad. Vamos a ver qué nos encontramos. Let's go. Acabamos de ver el primer experimento, que es el de esta pelotita, esta bola, que la vamos a impulsar. Y esto se trata que entre más alto la hagamos llegar, ella siempre va a llegar al suelo, como la gravedad, que nos pone los pies sobre la tierra. De 22 grados y vengo desde ahí abajo, y la verdad sí siento que algo me está jalando para atrás. Muy buen experimento. Vamos a ver qué más nos encontramos. Vamos a hacer un experimento con esas dos bolas, esas dos pelotitas en esta mesería. ¿Para dónde ustedes creen que va a agarrar la pelota? ¿Para arriba o para abajo? Vamos a probarlo. Ya. ¡Wow! ¡Agarró para arriba! Increíble, ¿eh? Bueno, chicos, aunque no lo crean, aquí estoy parado verticalmente, totalmente recto. Está súper interesante este museo, ¿eh? Tan interactivo, tan educacional. Y ahorita me están llevando a la estación de bomberos para ver cómo funciona un camión de bomberos. Así que vamos, let's go, chicos. Ya estamos acá, chicos. Todo un bombero oficial. Para ir a apagar un fuego, y el traje de
el bombero pesa 150 libras. Imagínense el peso que llevan. Y otra cosa, para llamar a los bomberos, solo tienen que marcar el 913 y ellos están ahí para apagar su fuego. ¿Sabían ustedes, amigos, que acá también en este museo hay un mariposario? ¿Sabían ustedes también que la mariposa pasa un proceso de metamorfosis que consiste de 4 etapas? Huevo, orugula, capullo y mariposa. Así que vamos a ver las mariposas. Chicos, acompáñenme. Mariposas les encanta lo dulce, como por ejemplo acá tienen una zunza o un tipo de zapote que está esta mariposita blanca alimentándose. Qué increíble, les encanta el banano y todo lo dulce. Miren qué belleza, experimento que es el simulacro de un temblor, y vamos a experimentarlo y ver las medidas de seguridad que hay que tomar, como por ejemplo en caso de un temblor poner las manos sobre la cabeza y mantener la calma. Así que ¡a temblar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, chicos! ¡No! ¡No! ¡Calma, calma! ¡Oh! 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 ¡Sí que está fuerte esto! ¡Este temblor! ¡Ah! ¡Oh, sí, amigos! Estoy totalmente anonadado con todo lo que he encontrado acá en este museo. Hay de todo que aprender. Ya hicimos los bomberos, ya hicimos el mariposario, ya hicimos el terremoto y lo del agua. Y ahorita estamos en la parte del volcán y estamos adentro de una casa rural. Y está hecha de ladrillos de barro con teja, con su respectiva hamaca y su pared pintoresca con una vaquita. Oh, sí, vaquita, saludos. Sus plantitas, miren qué lindo, sus macetitas. Está bien bello esto. Y aquí vamos ya al volcán. Wow, miren esto, es un volcán. Esto que está acá es la parte inactiva. Como pueden ver, hay mucha vegetación, no ha pasado la lava. Miren qué lindo. Y en la parte activa, sacando toda la lava, hirviendo a todo vapor, a todo motor. Ese fuego se ve intensamente fuerte. Increíble, ¿ah? Right.
ya la aventura más divertida, que son dos, las burbujas, y ahorita vamos a untarnos, a embarrarnos de pintura en las manos para hacer nuestra obra artística en este bocho. Este video y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho.